Bienvenida, bienvenido al día 4. Llegaste. Han pasado 3 días de nuestro reto de 21 días de meditación con Deepak Chopra y estamos felices de tenerte de regreso. El día de hoy es conciencia pura. En la meditación de hoy, Deepak explorará el origen de las creencias que tenemos. ¿Son acaso derivadas de lo que otros nos han enseñado o de lo que hemos experimentado personalmente como verdadero? Cuando buscamos respuestas desde adentro, entramos al plano de la potencialidad pura, donde cualquier cosa y todas las cosas son posibles, y nuestras vidas comienzan a fluir con más abundancia de la que hubiéramos creído posible. Relájate, ponte cómoda, cómodo, porque llegó el momento de escuchar a Deepak. Noted Swiss psychologist and psychiatrist Carl Jung coined the term collective unconscious to signify the beliefs we hold that are based on what others have taught us. El renombrado psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung acuñó la expresión inconsciente colectivo. Lo hizo para significar las creencias que todos tenemos y que se basan en lo que otros nos han enseñado. All these beliefs stem from object referral, seeking answers externally and accepting others' portrayals of how life is supposed to be. Todas estas creencias se derivan de cuando nuestro punto de referencia está en los objetos, de la búsqueda de respuestas externas y de aceptar las imágenes de otros acerca de cómo debe ser la vida. As we connect with the higher self, delving within for guidance, we begin to live our lives through self-referral, detaching from external messages and living from pure consciousness, the realm of spirit or the unified field. Cuando nos reconectamos con nuestro ser superior buscando una orientación, empezamos a vivir nuestra vida mediante una autorreferencia, desapegados de mensajes externos y viviendo a partir de la conciencia pura o el campo unificado. As we contemplate our understanding of abundance, we may realize that our social conditioning has led us to believe that there is only so much to go around, a finite amount of money, or a limited number of opportunities. Cuando pensamos cómo entendemos la abundancia, nos podemos dar cuenta de que nuestro condicionamiento social nos ha llevado a creer que solamente existen ciertas cosas de las cuales disponer. Una cantidad finita de dinero o un número limitado de oportunidades. Whether we define abundance as material wealth, love, joy, friends, or recognition, we project the idea that these resources are scarce, and when they're gone, there will be no more. Bien sea que definamos la abundancia como riqueza material, amor, alegría, amigos o reconocimiento, proyectamos la idea de que estos recursos son escasos y que cuando se han ido, ya no regresan. If this has been your experience, when you move through the physical world, abundance can seem elusive. Si esta ha sido su experiencia en su recorrido por el mundo físico, la abundancia puede parecerle esquiva. If you identify with pure consciousness, however, true abundance is a natural phenomenon. Sin embargo, si usted se identifica con la conciencia pura, la verdadera abundancia es un fenómeno natural. Pure consciousness includes pure potentiality, meaning that anything is possible in the realm of spirit. La conciencia pura incluye la potencialidad pura, es decir, que cualquier cosa es posible en el ámbito del espíritu. It is self-referencing, self-evolving, and self-regulatory. Es autorreferenciada, autoevolutiva y autorregulada. In this realm, you are the one who chooses your present and your future. En este ámbito, es usted quien elige su presente y su futuro. In this moment, what are you choosing? En este momento,
¿Qué opción está eligiendo usted? Become a silent witness to your thoughts, ask your heart, and you will know. Conviértase en testigo silente de sus pensamientos. Pregúntele a su corazón y sabrá cómo. While collective consciousness resides in the physical world, that of mind and matter, pure consciousness exists in the gap between thoughts. Si bien la conciencia colectiva reside en el mundo físico, el de la mente y la materia, la concienciación pura existe en la brecha entre pensamientos. Here is the foundation of all creativity, the place where you can give rise to anything you want, or need, or desire, without limit. Esta es la base de toda la creatividad, el lugar donde usted puede generar todo lo que quiera, necesite o desee, sin límites. Embrace your true being, your highest self today. Leave behind the past and any preconceived notions about the physical world, the hypnosis of social conditioning, and tap into the universal mind to bask in the bliss of transcendent silence, pure consciousness. Reconozca su verdadero ser, su ser superior, hoy mismo. Deje atrás el pasado y cualquier noción preconcebida sobre el mundo físico y la hipnosis del condicionamiento social, y penetre en la mente universal para gozar de la dicha del silencio trascendente, la conciencia pura. Take a moment today to consider a situation in which the thoughts and beliefs of others have shaped your perception. Dedique un momento ahora a considerar alguna situación en la que los pensamientos y creencias de otros hayan conformado la percepción suya. Then contemplate a new scenario that reflects your highest vision of these circumstances. Contemple entonces un nuevo escenario que refleje su mayor visión de estas circunstancias. Ask yourself, what have I been choosing in this situation? What new choices can I make from this moment on that will help me realize my new goals? Pregúntese, ¿qué es lo que he estado eligiendo en esta situación? ¿Qué nuevas opciones puedo tomar a partir de este momento para ayudarme a hacer realidad mis nuevas metas? As we move into our meditation, let's focus on today's centering thought. Al avanzar en nuestra meditación, concentrémonos en el pensamiento central de hoy. From this moment forward, I invite unlimited abundance into my life. A partir de este momento, yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. A partir de este momento, yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. Now let's begin. Comencemos, pues. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Busque una posición cómoda. Coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. In this moment, go within, to that place of inner quiet where we experience our connection to the higher self. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Gently introduce the mantra, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo.
Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. The core of my being is the ultimate reality. El centro de mi ser es la realidad definitiva. Aham Brahmasmi. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Aham Brahmasmi. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Por favor, continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo, y al final, me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.
It's time to release the mantra. Es tiempo de dejar de repetir el mantra. Please bring your awareness back into your body. Traiga la conciencia nuevamente hacia su cuerpo. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Tome un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando se sienta preparada, preparado, abra lentamente los ojos. Al continuar con su día, lleve consigo su conexión inherente con la conciencia pura y recuérdese a sí mismo el pensamiento central de hoy. A partir de este momento, yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. A partir de este momento, yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. A partir de este momento, yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. Namaste.